nace en Buenos Aires, en Flaxo, en Flaxo nacemos y hacemos reuniones para la gente de Buenos Aires nada más. Después empezó a venir el interior y después se sumaron a esa organización América Latina. Y ahí nació una propuesta como la regularización dominial con la ley marco de vivienda y una campaña que nace en el 2010 que es el 10% del presupuesto nacional para las organizaciones sociales. Y pensamos que hay tres obstáculos sociales que son asistencialismo, clientelismo y corrupción. Esos son, digamos, nuestro eslogan en estos 30 años de trabajo. Hoy en día la situación en Argentina, tenemos 2,5 millones de propiedades vacías. 2,5 millones. 2,5 millones de propiedades vacías. Y tenemos en la ciudad de Buenos Aires 341,000 propiedades vacías. Las viviendas, ponele, 100 viviendas son ya para personas destinadas a que la amiga, mis amigos de ya tienen vivienda en otros lados. Es decir, no necesita esa vivienda. Pero sin embargo, como sos amigo, sos pariente, sos de, te la dan a la vivienda. En esos casos hay muchísimo en Catamarca porque no hay un control que digan qué gente ya tiene vivienda y dejar de darles. Falta medir bien y que los datos sean transparentes. Y armamos una reunión en Cancillería en Buenos Aires. Pero la idea también era esta. En ese momento, es en 2010, 2012, cuando todavía eran dos, digamos, ideologías distintas, la ciudad de Buenos Aires y la nación, pero en ese momento se juntan para impedir que un lugar, una oficina, porque la idea era abrir una mini oficina de uno para mostrar un poco el deterioro de casas tomadas, digamos que en el resto de América Latina no hay, nosotros tenemos 10,000 casas tomadas. Por supuesto, siguiendo la metodología y el ADN de la ONU, que es participación ciudadana, respeto a los derechos, visión integral de ciudad, no solamente de casa y de construcción, sino tener en cuenta todos los elementos que constituyen un barrio, una ciudad, en fin, una serie de principios, criterios de trabajo. Entonces, desarrollamos el proceso de cooperación técnica. Todo el mundo también de Panamá, tenemos vectores son parlatinos, sí, ¿no? Buenísimo. Nosotros no podíamos entender, nos llevó 3 años, reunimos de parlatinos, no otra diferencia, bueno, nos abrieron la puerta, nos reunimos hace un mes con Elías, que es el presidente de Parlatino, nos consiguieron la entrevista. Porque no es importante, no puede ser que no tenga comisión de alta, no tiene comisión de vivienda, si no existe el problema de la vivienda para el parlatino. Planteando ya y promoviendo los principios y también las metodologías de trabajo de las agendas globales, dos en particular. La nueva agenda urbana, que es Habitat 3, entonces ese es un tema donde nosotros estamos a 15,000 pies de altura, es decir, promoviendo la agenda general. Ustedes saben que una cosa es la agenda general a 15,000 pies de altura, otra cosa es aterrizarla en la especificidad de cada barrio, de cada ciudad, de cada territorio. Sí, pero bueno, digamos, ese es nuestro papel. Y la agenda 2030, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que necesita ser localizado. En el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la producción y empleo, estamos con el tema del caucho, neumáticos. En América Latina, en Argentina no existe ley que regule el tema del caucho, todo se va a quema. La nueva agenda urbana plantea algo muy poderoso y es, hay que mirar los problemas de la ciudad en clave de ciudad, en clave de urbanización sostenible, en clave integral. Entonces, desde eso, lo que la agencia ha venido haciendo es desarrollar cada vez más posicionamientos, pero también metodologías de trabajo para responder a las demandas sectoriales en vivienda, en movilidad, en medio ambiente, desde una lógica integrada de ciudad. Lo que nos hemos dado cuenta es que donde se resuelven los problemas es porque ha habido una aproximación no sectorial, sino una aproximación integrada, incluido desde el punto de vista de vivienda. Yo creo que ese es uno de los temas en los cuales vale la pena insistir en ese nuevo paradigma. Y la otra que digamos que esto que usted dice de la comunidad de la región, es decir, el GIG en este caso, está en México. Organizaciones sociales de Argentina, Cuba, en algunas tienen recursos, van, nosotros que no podemos movilizar, vamos, pero el resto, mira, México, fortuna. Entonces, siempre con CIDAD, una organización que está en Lima, tratamos de armar algún centro en Lima que es más cerca para que Paraguay, Argentina, Chile, vale, Bolivia, poder llegar a Lima. ¿CIDAD se llama? CIDAD. Ahí trabajamos con Silvia de los Ríos.
Silvia de los Ríos, decida. Ah, sí. Aquí la nueva agenda urbana recogió en una lógica de mínimo común denominador un avance importante para establecer unos principios accionables que se pueden traducir en acciones para un mejor desarrollo de las ciudades, en un momento en el que el mundo se está volviendo urbano. No nosotros, nosotros lo somos desde hace 30 años. Sí. Ustedes incluso desde antes, en Argentina. Pero el mundo está avanzando a pasos agigantados en su proceso de urbanización. Y si cometen los mismos errores nuestros, en América Latina, otro gallo va a cantar, como dirían mis amigos colombianos, mis compatriotas. Entonces, ahí hay una tarea importante y es de verdad avanzar en la lógica de la ciudad sostenible, establecer en concreto los criterios, traducirlos en procesos de planificación y de acción, y no solamente desde el sector público, sino desde el sector social y desde el sector privado también. Hay que utilizar esa herramienta como una que nos permita renovar el diálogo y la dialéctica. En esto hay que ser también lúcido. Necesitamos continuar con la dialéctica. Sí. Con CEPAL nosotros hemos respondido a solicitud de los gobiernos nacionales de la región para uno ayudar a desarrollar un plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana. Discutiendo con una gran cantidad de actores de la región. Y a partir de ahí lo importante es hacer el seguimiento, porque lo que no tiene seguimiento no sabe si funcionó o no, no sabe si se está implementando, nadie dará cuenta de ello. Entonces con CEPAL estamos avanzando también, respondiendo a la solicitud de los Estados miembros en una plataforma urbana y de las ciudades. Un poco para empezar a dar cuenta de lo que ocurre con la implementación de la nueva agenda urbana. Y es muy interesante que actores desde diferentes sectores puedan participar de alguna manera, discutiendo el tema, poniéndolo en sus redes, asumiendo responsabilidad por acciones específicas relacionadas con la implementación de la nueva agenda urbana, a nivel, como yo lo decía hace un rato, de 15.000 pies de altura, que es nuestro ámbito de actuación, pero yo diría sobre todo a nivel de terreno. Parece que hay una asignatura pendiente de desarrollar más el trabajo desde la comunidad de base, desde los grassroots. Claro. Y como ustedes saben, estos no son temas que atraen inmediatamente al ciudadano. Entonces es muy importante contar con organizaciones como la de ustedes para ayudarle a la comunidad de regional, en todo caso, a aterrizar y a llevar, digamos, estos planteamientos a